Muy bien, miren, aquí ya hice mi unión, ya limpié mi cuadrito por delante y por detrás, ya quedó muy limpiecito nuestro proyecto. Bueno, ahora vamos a trabajar de la siguiente manera: vamos a amarrar nuestra hebra en una esquina y vamos a subir una, dos, tres cadenitas. Estas sustituyen a un punto alto que va a ser de borde, salto 1, 2 y en este tercer punto vamos a trabajar un punto alto que se queda en espera, un segundo punto alto y con este cerramos. Bien, una, dos cadenitas, cargamos en el mismo lugar, dos puntos altos que cerramos en un tiempo, 1 y 2 y cerramos. Sin hacer cadenita cargo, salto 1, 2, 3 y en este cuarto prendo. 1, 2 y cerramos. 1, 2 cadenitas y repito. 1, 2, cerramos. Cargo, salto 1, 2, 3 y 4. Bien. Vamos a continuar hasta llegar aquí. Muy bien, aquí ya he trabajado, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos, cargo y ahora en donde tengo la unión, aquí es en donde voy a prender. Bien, prendo y lo mismo, saco 2. Cuesta un poquito de trabajo porque tenemos nuestra unión, tenemos gordito aquí. Cerramos. Dos cadenitas y en el mismo lugar saco dos y cierro. Bien, ahora lo mismo que al inicio, 1, 2 y en el tercero empiezo a trabajar mi V doble. Dos puntos que se cierran en un tiempo, una, dos cadenitas y en el mismo lugar dos puntos altos que cerramos en un tiempo. Bien. De esta manera vamos a continuar por toda la hilera hasta llegar aquí al final. En esta esquina nos vemos. Muy bien, miren, aquí ya he terminado mi línea. Me quedan 1 y 2 como al inicio. Cargo y aquí prendemos un punto alto. Esta vuelta la vamos a repetir, se va a hacer dos veces, 1 y 2. Regreso y cargo y dentro de la V dos puntos altos que cerramos en un tiempo. Una, dos cadenitas, cargamos y en el mismo lugar dos puntos altos que cerramos en un tiempo. Bien. Cargo, nos vamos directamente al V. Aquí entre V y V no se hace cadenita, directo. 1, 2, cerramos, una, dos cadenitas, cargamos. Dos puntos altos que cerramos en un tiempo. Bien. Dos, uno, dos. Y uno y dos. Bien. Bueno. Así vamos a continuar por toda la hilera. Vamos a trabajar uno y aquí vamos a repetir exactamente lo mismo. Muy bien, miren, así es el resultado. Así nos queda por ambos lados. Esto era lo que yo les comentaba. Esto es para la parte del hombro y parte del busto, ¿sí? Como si fuera un canesú. Y vamos a unir por la parte de atrás. Aquí, si ustedes quisieran hacerlo un poquito más largo, pueden hacer uno que sea compartido para el hombro y en lugar de cuatro tener cinco motivos y automáticamente crecemos un poquito más. Bien, ahora también pueden trabajar la parte delantera de esta manera y agregar un cuadro para la parte de la espalda y de esta manera también crecemos, ¿sí? Porque esto va a ir en unión y como queda el cuello en V, esto quedaría más grande. Es formas de agrandar nuestro proyecto porque muchas me van a preguntar, ¿puede ser esto
o trabajar más hileras en esta parte. También de esa manera se puede crecer. Ya tienen el granny, ya tienen la parte de aquí, o agregar un cuadro para la espalda, que ahorita ya cuando vayamos armando más esta parte, les voy a explicar bien. Ahora, en la vuelta número 2, de un lado lo van a trabajar normal, que va a ser la parte delantera, ¿sí? De este lado, perdón, de lo que va a ser las mangas, lo vamos a trabajar las dos hileras. Del segundo motivo, nos vamos a quedar en la vuelta número 1 para trabajar la unión de la espalda. Así que nos vemos con la vuelta 2, ¿sí? Que sería esta, para ir haciendo nuestra unión. Regreso. Muy bien, miren, aquí yo ya tengo esta primera vuelta. Con la segunda voy a unir solamente, como yo tengo dos cuadros para la espalda y dos cuadros para la parte delantera, voy a unir solamente este cuadrito, ¿sí? Hasta aquí. Y se va a unir de la siguiente manera. Para la vuelta número 2, subimos una, dos cadenitas. Y aquí tomo mi... tomo mi proyecto cuidando que me quede del lado delantero, del mismo lado los dos, ¿sí? Aquí están los dos por la parte del derecho. Y prendo en la tercera cadenita, ¿sí? O el punto alto, donde, lo que tengan ustedes ahí. Prendemos y unimos con un puntito deslizado, ¿bien? De aquí cargo y entro en la V. Y hago mis dos puntos que cerramos en un tiempo. 1, 2 y cierro. Hago una cadenita y prendo en estas cadenitas que tengo de la primera V. Hago un punto bajo, que sería el segundo. Y termino aquí con mis dos puntos que cerramos en un tiempo. 1 y 2. Cierro y me voy a la siguiente y hago lo mismo. 1, 2, cierro una cadenita y tomo la siguiente V, que sería esta, un punto bajo y termino mi V. ¿Sí? 1, 2 y cierro. De esta manera es como va a quedar cerrado. Vamos a continuar hasta cerrar estos dos puntos. Muy bien. Miren, aquí ya quedó nuestra unión. Ya que tenemos tomado este punto, igual ustedes pueden, si necesitan o requieren el escote un poquito más cerradito de la parte de la espalda, pues no les, yo les recomiendo que pues no, también no quede tan cerrado, a lo mejor a la mitad de nuestra flor, ahí pueden continuar cerrando si es que así lo desearan. Y una vez que ya hayan terminado el escote deseado, ya continuamos trabajando de forma normal. 1, 2 puntos, los cerramos juntos, 1, 2 cadenitas y 1 y 2. Esto todavía va a llevar un acabado, no se va a quedar así, pero esto es nuestra base ya para formar lo que sería pues como nuestro canisú, la parte más importante de nuestro proyecto. ¿Sí? Ya todo se va normal. Bien, para que nos quede parejito. ¿Sí? Vamos a continuar. Una vez que lleguemos aquí, vamos a cortar hebra, porque esto nos quedaría de la siguiente manera. Esto todavía aquí nos falta. A lo mejor están haciendo una talla chiquita, aquí ya pueden hacer unión. Pero a mí me va a faltar un poquito. Voy a hacer unas vueltitas aquí para darle un poquito más de anchura. Y ya después van a ir los bordes para agregar botones en esta parte. ¿Sí? Y nos falta la parte de abajo, las mangas. Medir qué tanto vamos a necesitar de mangas, pero si se dan cuenta ya tenemos nuestro proyecto bien, bien avanzado, solamente con estos 8 cuadritos. Así que bueno, voy a terminar esto y yo regreso.
Pues bien, mis hermosísimas, aquí yo ya terminé de cerrar lo que corresponde a estas dos partes. Ya tenemos la parte de arriba terminada. Y miren, aquí yo avancé para que vean qué es lo que vamos a hacer para unir esta parte. Aquí ustedes van a decidir si necesitan más vueltas o no. Yo he trabajado tres vueltas de puntos altos. ¿Qué vamos a tomar en cuenta para hacer esta unión? Miren, así es como se ve. Primero se van a medir el ancho de su manguita. A mí me da en este punto, ¿sí? Donde está la mitad, en este punto es en el que vamos a trabajar. De aquí para acá vamos a ir trabajando nuestros puntos. Les voy a explicar cómo es que los vamos a tomar. Bien, vamos a amarrar nuestra hebra. Yo quiero que esta costurita, aquí miren, cosí con aguja. Pero si ustedes quieren terminar con gancho, está bien. Nada más que yo sentí que quedaba un poquito más grueso y no me gustaba tanto. Y así es, pasa desapercibido. ¿Ok? Entonces, bueno, quiero que quede en la parte de atrás. Va a ser una, dos, tres y terminamos de aquel lado. Así que voy a empezar de este lado. Bien. Miren, aquí estoy amarrando. Si amarré mi hebra, vamos a amarrarla desde aquí porque vamos a trabajar de manera que vamos a trabajar los puntos. Es muy importante porque se nos puede hacer muy ancho o hacer muy pequeño. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Amarramos en la tercera cadenita de este punto, ¿sí? Y vamos a hacer una, dos, tres cadenitas sustituyendo a un punto alto, cargo. Entro en donde hicimos los dos puntos juntos y hacemos un punto alto. Bien. Ahora, como se trabajó un lado, se va a trabajar el otro. Yo en el primer motivo estoy agregando en medio dos puntos altos. Entonces, en esta V, dos puntos altos. Uno y dos. Bien. Trabajamos sobre los dos puntos que se cerraron juntos, un punto alto, bien, en el siguiente un punto alto, son los dos que se cerraron juntos, y ahora aquí un solo punto. Esto porque si en todos trabajo dos puntos, esto se empieza a hacer muy ancho y se hace como holán. Y si en todos pongo uno, se hace pequeño. Entonces, en uno vamos a poner dos, en uno, uno. ¿Sí? Aquí donde se unieron los dos puntos, uno. Uno en el siguiente. Aquí en el espacio, aquí trabajamos uno, entonces aquí tocan dos. Uno y dos. Prendemos aquí uno. Uno. Dos. Bien. Es uno y dos puntos altos. Bien. Ahora, punto. Aquí donde cerramos los dos puntos es un solo punto. En el siguiente, un solo punto. Si aquí trabajamos... Tun, 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 trabajamos dos, dos, uno, dos... Aquí me tocaba solamente uno. Lleven bien su secuencia, mis hermosas, porque si no, nos va a quedar con holán, ¿sí? Dos, uno. Aquí me tocan dos. Uno y dos. Bien. Aquí es uno. En el siguiente, donde cerramos los dos, es uno. Y yo aquí ya voy a cerrar, ¿sí? Si yo lo dejo así, siento que se baja mucho y se abre. Entonces, al final sí agreguen dos puntos. Si es que les tocara a esta misma altura. Si les tocara aquí no hay ningún problema. Pero ustedes deben de medir qué tanto quieren de su sisa, que no les quede muy ajustada ni muy holgada. ¿Ok? Entonces nosotros nos quedamos aquí con dos puntos y el último aquí. ¿Bien? Una vez que ya tenemos esto, van a trabajar la cantidad de vueltas que necesiten. Pueden ser 3, 4, a lo mejor no necesitan o nada más necesitan una. Yo voy a trabajar 3 vueltas,
que es súper sencillo. Ya después punto sobre punto, 1, 2, 3 cadenitas, giramos y punto sobre punto hasta tener 3 vueltas, ¿sí? Esta sería mi segunda vuelta. Yo les recomiendo que no hagan más de 5 vueltas porque si no ya se va a ver rara, ¿sí? Ya les mostré el otro, la otra manera de agrandar su proyecto, ¿sí? Ya tienen varias opciones. Aquí, tan solo con el granny en puntos altos dobles, ya crecimos un montón. Voy a continuar y regreso para que hagamos la unión de frente con espalda. Muy bien, aquí yo ya tengo mis 3 vueltas, 1, 2 y 3. Vamos a calcular para hacer la costura, ¿sí? Sacamos nuestra hebra y ahora vamos a hacer nuestra costura. Si ustedes lo van a cerrar con gancho, está bien. Yo prefiero que quede un poquito más fino. Siempre checando que esté derechito. Vean qué chulo y bonito que se ve. O sea, precioso. Aquí todavía nos falta el borde. Todavía nos falta, nos está faltando. Entonces vamos a hacer nuestra costura. Pues miren, aquí van a ubicar la misma altura. Yo dejé este motivo, ¿sí? El que viene aquí con esta línea. Entonces dejo estos dos y voy a prender aquí. Pero ¿qué es lo que voy a prender? En este punto voy a prender la cadenita. Se divide la cadenita, voy a tomar la de arriba, ¿sí? Esta cadenita y paso mi tejido. Y ahora voy a tejer tanto de un lado como del otro la cadenita que queda encima. Ahora, este segundo punto lo tomo con la cadenita que tengo aquí. ¿Ven? Si alcanzan a distinguir. Y esto es muy sencillito, pero les quiero mostrar cómo es que yo lo hago. Pero si ustedes tienen otra manera, bueno, y que les quede más chulo y bonito, háganlo, mis hermosas. Aquí, uno de acá, uno de acá, uno de acá, uno de acá. Y de esta manera vamos a tener nuestra unión preciosa. Sí, muy. Miren, al pasar hacia acá, no me regreso acá, sino tomo el siguiente punto. ¿Sí? Tomamos este punto, me toca este con este. Y vamos hacia acá. Y luego vamos hacia allá. Y así vamos a continuar, mis hermosas, hasta que tengamos toda nuestra unión. Bien. Una vez que tengamos esto unido, vamos a comenzar a trabajar la manga. Así que voy a terminar y yo regreso. Muy bien, mis hermosísimas, pues vamos a comenzar con lo que van a ser nuestras mangas. Bien, bueno, vamos a iniciar en la parte central de lo que es nuestra sisa, donde trabajamos nuestros puntos altos. Bien, y bueno, yo tengo 3 vueltas. Tomo el de en medio y aquí subo con 1, 2, 3 cadenitas. Estas me sustituyen a un punto alto. Hago 1, 2 cadenitas de separación, cargo y entro en el mismo lugar y hago un punto alto. Bien, esta es una V. Cargamos, entramos en este siguiente punto y lo mismo. Un punto alto, 1, 2 cadenitas y un punto alto. Tenemos otra V. Cargamos. Aquí en donde tenemos este punto, ¿sí? Vamos a prender un punto alto, 2 cadenitas y un punto alto. Bien, aquí ya es más fácil porque en cada V anterior que era doble, cargamos y entramos, punto alto, 1, 2 cadenitas, un punto alto. Cargamos en la siguiente, en donde tenemos las 2 cadenitas, punto alto, 2 cadenitas, un punto alto. En la siguiente, 1,
un punto alto, dos cadenitas y un punto alto. Bien, vamos a continuar por toda la vuelta. Nos vemos más o menos aquí para que trabajemos esta parte juntos. Muy bien, miren, aquí estamos ya al final de la vuelta. Este motivo lo tengo completo, va una V. Este que fue donde prendimos el último punto, vamos a entrar y trabajar un punto alto, dos cadenitas y un punto alto. Bien, cargo y entramos en esta última vuelta, en el, tomando todo el punto alto. Punto alto, una, dos cadenitas y un punto alto. Bien, de esta manera estamos terminando nuestra vuelta número 1. Ahora prendemos en la primera, en la segunda, en la tercera cadenita de inicio y unimos con un puntito deslizado. Bien, vamos con la vuelta número 2. La manga de aquí a lo que es abajo del codo va a estar formada por solamente dos vueltas, ¿ok? Entonces, entramos en el centro con un puntito deslizado, subo una, dos, tres cadenitas, cargo y dentro de esta V voy a trabajar dos puntos altos más. Estas tres primeras cadenitas sustituyen a un punto alto. Sin hacer cadenita, cargo, entro en la siguiente V y tres puntos altos. Uno, dos, tres puntos altos. Cargo en la siguiente V, tres puntos altos. Nos damos cuenta que no estamos haciendo cadenitas, solamente son tres puntos altos en cada V. Vamos a continuar por toda la vuelta y regreso para mostrarles cómo volvemos a tomar la vuelta número 1. Muy bien, aquí estoy terminando al final de la vuelta. Prendo en la primera, en la segunda, en la tercera cadenita de inicio y unimos con un puntito deslizado. Bien, estas dos vueltas son las que vamos a estar trabajando ahorita por un ratito. Nos vamos al punto central con un puntito deslizado, subimos una, dos, tres cadenitas, estas sustituyen a un punto alto, una, dos cadenitas de separación, cargamos y en este mismo punto hacemos un punto alto. Sin hacer cadenita, cargamos y nos vamos directamente del siguiente grupo al punto central. Punto alto, una, dos cadenitas y un punto alto. Sin hacer cadenita en el punto central. Bien, uno y dos. Dos puntos altos. Estas dos vueltas vamos a continuar trabajándolas hasta que alcancemos abajito del codo, ¿sí? Continúen, continúen. Una vez que lleguemos a esa altura, yo regreso. Les recomiendo que se queden en la vuelta de los tres puntos altos, o sea, en la vuelta número 2, ¿ok? Regreso. Muy bien, mis hermosísimas, pues bueno, aquí he llegado a largo de lo que es mi codo. Para esto yo he trabajado 9 motivos completos, por las que a veces me preguntan, pero esto puede variar, depende del brazo que tengamos, más cortos, más largos. Bien, yo he empezado aquí, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí. Vamos a empezar a preparar para nuestro próximo dibujo. Ya estoy en el punto central. Subo con una, dos, dos, tres cadenitas que sustituyen a un punto alto, cargo, y sin hacer cadenitas en el mismo lugar, un punto alto. Cargo. Me voy directamente. Perdón, me voy directamente al punto central y dos puntos altos. Uno y dos. Y sin hacer cadenita, en el punto del siguiente grupo, en el central, dos puntos altos. Uno
y 2. Cargo y en el siguiente grupo, en el central, 2 puntos altos. Y bueno, de esto va toda la vuelta. Lo que queremos es ajustar un poquito nuestro tejido. Voy a continuar por toda la vuelta y regreso.